amados de aquí. Please take a seat, beloved. El que le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Keila Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Roy of the Keila Joy and Peace in Tehuacán, Puebla, México. Hay sitios en internet que puede usted consultar. There are websites that you can check. La Torah, todo el material es gratuito en esta congregación. All the material is for free in this congregation. Estamos en un gran día. We are in a es un Shabbat day. Muy grande. It is a big Shabbat. Es un Shabbatón. It is a Shabbatón. Es Shabbatón de Yom Kippur. The Shabbatón Yom HaKippurim. Yom Kippur, el día que Yom se Kippurim. Perdona, se cancela. The day that is forgiven, ahora, that is canceled. Por now, amor a los nuevos, for love to the new ones, ministraré varias cosas. I'm going to minister different bendito things. Es el Abba Kaddosh. Blessed is the Abba Kaddosh. Bendito es tu nombre, Yahweh Sebaot. Blessed is your name, Yahweh Sebaot. En años anteriores, in past years, hemos estado ministrando este precioso día. We have been ministering during this precious y yo day, estoy contento, and I'm happy, porque ciertamente un grupo, because certainly un remanente, a remanent ha permanecido. Has stayed. La administración no ha sido en vano. The administration has not been in vain. En 1 Corintios 14:40, in 1 Corinthians 14, dice Rav Shaul, Rav Shaul inspirado says, por el Ruach HaKodesh, inspired by the Ruach que todo el trabajo que hagamos por el Adón, that may all the work that we do no for es en vano. Is not in vain. Entonces no ha sido en vano, so it has not been in vain. Las ministraciones no han sido en vano. No, they haven't been in otras vain. Personas, other people, bueno, decidieron volver al mundo, well, they decided to o tal go vez to the world, regresar al mundo de donde nunca salieron, or maybe to go back to the world where they pero have never yo estoy been contento out, porque hay un remanente, but I'm happy because there's a remanent que se ha seguido guardando that has stayed keeping y permanece themselves, en santidad. And they stay in holiness. Han seguido they have followed los varones men, vistiéndose como varones. They have stayed dressing like y men. Las mujercitas and women, han seguido vistiéndose como mujercitas. Women, they have stayed dressing like women. Y aparte de eso, desde luego, and besides that, of se course, ha notado el cambio en sus vidas, you can see the change in un their lives, arrepentimiento genuino, a true repentance, un cambio de vida de 360 grados, a 360 degrees change, es decir, en totalidad, life, completely. No un cambio parcial, not a partial no. Change, no. Recordemos lo que dice el Tanaj, let's remember what the Tanaj aunque says. La casa de Israel sea como las estrellas del cielo o las arenas del mar, tan solo el remanente será salvo. The grain of the sands, only the remanent. Entonces la cosa es delicada. So the thing is something really podemos careful. Ser millones y millones de personas we can be millions of people, que venimos de la casa de Israel, that we're from the house of Israel o de la casa de Judá, no sé, of Judah, aquí y allá. Here and there. Sin embargo, solamente dice el Tanaj que un remanente será salvo. Así es que nosotros esperamos estar dentro de ese remanente. So we hope and we want to be inside that remnant. Decía yo hace un momento, I said a few moments ago, que por lo que estamos viendo, lo que yo logro ver en estos días al estar haciendo oración y ayuno, preparándome para Yom Kippur, while praying and fasting, getting ready for Yom Kippur, sentí decirles esto, amados Sahim, I felt to say this to you, que el Eterno ha empezado a zarandear el trigo. That the Eternal Father has started to shake the y explicaba wheat, yo, and I explained, es una lona, it is like a fabric, parecido a este papel, similar to this paper. Una persona lo agarra de, esta, de esas puntas, otra persona de estas. They are held by each y entonces side. Ese trigo todavía lleva mucha, mucha paja, that wheat still has o la cascarita. Hairs. Or the el tamo of it, the tame, es que está en el descrito en el Salmo 1. That is described in Psalm 1. Y entonces las personas and then people, empiezan a zarandear el trigo, shake it, lo avientan, wheat, they throw it, al mismo tiempo se ponen de acuerdo las dos personas they get agreed, both y cae them, el trigo, and the wheat pero falls, en lo que el trigo está en el aire, but while the wheat is in the precisamente air, el aire precisely the air, se lleva la paja. Takes away that y eso hair, sin duda ya empezó, hermanos. That without a doubt just started, y empezó brothers, todavía aún más fuerte. And it started even harder. Entonces, tú prevalece. So stay. Ahora, now, si tú no has hecho arrepentimiento, if you haven't made a repentance, aprovecha este día. Take advantage of this day. Todos los días el Eterno perdona. The Eternal Father forgives every day. Pero este es un día especial. But this is a special day. Está en la Tanaj. El Tanaj lo vamos a leer. In the Tanaj, we're going to read it. Ahora, Yom Kippur, Yom Kippur, sabemos que es el día del perdón. We know that is the day of forgiveness, el día que se cubre, the day that is covered, que se cancela, that is canceled, que se perdona, that is forgiven, que se reconcilia that is el pueblo con el Eterno. With the Eternal Father. Una vez al año, sabemos, entraba el Sumo Cohen, we know that once a year the High Cohen went, más allá del velo del templo, and further than the veil al lugar of the temple, Kadosh Kadoshim, to the Kadosh Kadoshim y con la sangre del macho cabrío, and with the blood of the goat, la ponía sobre el propiciatorio, put in the y entonces el pueblo and then the implorando people, el perdón
mourning for forgiveness. Así era perdonado por el Eterno. It was forgiven by the Eternal Father. En un día como este, in a day like today, el pueblo de Israel, the people of Israel, nuestros antepasados, or ancestors, fueron perdonados por el pecado del becerro de oro. They were forgiven by the sin of the golden calf. Ahora sabemos que Yahshua HaMashiach, now we know that Yahshua HaMashiach es el sumo Cohen, is the high Cohen, y él pagó por nosotros. And he paid for us. Vamos a abrir por favor nuestra Tanaj, let's open, please, our en Levítico 23. In Leviticus 23. Por favor, bien conscientes todos de este día. Really conscious of this, no dejes pasar este día. Don't let go away, amado hermano, amada hermana, no dejes pasar este día. Don't let this go away. O tú que eres nuevo y apenas vas a ser un hermano, you're just about to be a brother, un aj en Yahshua, in Yahshua, no dejes pasar este día. Don't let this day reconcíliate con el Eterno. Have a reconciliation with the Eternal. Puede ser posible que después ya no haya otra oportunidad. It might be possible that later there cannot be another chance. Dice así Levítico 23. Leviticus 23. Voy a leer el verso 27. 23, verse 27. Dice así. Like this. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis cada dos convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Also on the 10th day of this seventh month there shall be a day of atonement. It shall be a holy convocation unto you, and you shall afflict your souls and offer an offering made by fire unto Yahweh. Ahora el verso 28. Now verse 28. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Yahweh vuestro Elohim. And you shall do no work in the same day, for it is a day of atonement to make an atonement for you before Yahweh your Elohim. Entonces tú que ya no estás orando, ayunando, que ya no sientes que el Eterno te está hablando, that you don't feel like the Eternal Father is talking to you, que tienes caret una desconexión con el Eterno, that you are not connected with the Eternal Father, es el momento de volver al Eterno. This is the moment to go back hoy, to the Eternal Father today. No mañana. Today, not tomorrow, no mañana, not hoy. Tomorrow, today. Vean cómo dice el verso 28. Look how verse 28 says. Ningún trabajo haréis. And you shall do no work. No vamos a trabajar. Es un Shabbat muy grande. Going to work. It is a big Shabbat. Es el día de expiación. It's the day of atonement. Ahora, quiero que ustedes subrayen expiación, I want you to underline atonement, porque es algo que voy a estar tratando mucho, because this is something that I'm going to be en el curso de santificación que ya iniciamos. In the course of sanctification that we started. Vean, hermanos preciosos, look, precious brothers, hermanas preciosas en el Eterno Yahshua, precious sisters in the Eternal Father, si no se entiende la expiación, if you don't understand the atonement, no se entiende lo que es el perdón. If you don't understand what is forgiveness, si no se entiende lo que es el perdón, if you don't understand what is forgiveness, no se entiende lo que es la salvación, if you don't understand what salvation, menos la santificación. And of course, no sanctification. Entonces la expiación, tómelo muy en cuenta, por favor. Keep really on mind atonement, es algo que vamos a estar tratando y tratando mucho, mucho en el tema de la santificación. A lot in the teaching of sanctification. Hay personas que dicen, sí, yo creo que Yahshua pagó por mí. Yes, I believe that Yahshua paid for me. Pero no tienen escrito en su corazón lo que es la expiación. Written in their heart what atonement is. Por favor, tómelo muy en cuenta. Please keep this on mind. Porque por no tener escrita esa palabra expiación en el corazón, because they don't have that word atonement written in their heart, por esa causa, because of that, va cayendo mucha gente, many people fall, o es más bien nunca estuvieron firmes en Yahshua, or even better said, they porque have never, no han entendido lo que es la expiación. They were never firm in Yahshua because they never understand what atonement is. Pero yo con mucho gusto, but en lo que el Eterno me preste de vida, gladly, in the Eternal Father, voy a seguirles compartiendo más sobre lo que es la expiación. More of what atonement is. Entonces, cuando uno logra entender la expiación, so when we get to understand what atonement el sacrificio que hizo Yahshua HaMashiach por nosotros, the sacrifice that Yahshua HaMashiach made for us, ya no hay intención para nada de pecar. There is no longer an intention to commit a sin anymore. Si bien una tentación es quemada antes de que se albergue en el pensamiento, if a temptation comes, it gets burned before it gets to our thoughts. Dice el verso 29, verse 29, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. For whatsoever soul it shall be not afflicted in the same day, he shall be cut off among his people. Ahora, now, la aflicción, affliction es el ayuno. Is the fasting. El ayuno es muy importante. The fasting is really afligimos important. Nuestra alma. We afflict our soul. Se somete la carne. We submit our flesh. Crece el espíritu. The spirit grows. El que no ayuna está perdido. The one that doesn't fast is lost. No somos salvos por el ayuno. We are not saved because of sin the embargo, fasting. Con el ayuno, but with that fasting, nos mantenemos fuertes, we stay strong en el espíritu. In our spirit. Es así. It is like that. Ahora, now, el verso 30, verse 30. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré
tal persona de entre su pueblo. And whatsoever soul it shall just any work in the same day, the same soul will I destroy from among his people. Muchos han dicho. Many have said. Me consta. I'm sure trabajé, of that. I worked. Quebranté un Yom Kippur. I broke a Yom Kippur. Y no pasó nada. And nothing happened. Pero el problema no se deja ver de inmediato. But the problem doesn't show immediately. Recuerden esas ministraciones de Simpson, Sansón. Remember those ministrations about él Sansón. No se dio cuenta cuando el Ruach HaKodesh ya se había ido de él, la fuerza. He didn't notice with the Ruach HaKodesh, the strength que tenía, went away se him, fue. That he had, él no se percató hasta que tenía los enemigos enfrente. Until he had his enemies in front se dio of him. Cuenta que ya no estaba Yahweh con él. He noticed that Yahweh was no longer ahora, with him. Hay personas que no han ayunado. There are people that they haven't fasted, pudiendo ayunar. Being able to fast, no vamos a poner a ayunar a nuestros niños, menos a nuestros bebés, or babies, or children, a las mujercitas course, que están esperando bebé. To the women that are pregnant, no vamos a poner a ayunar a algún enfermo. Enfermo, we're not no, going to put on a fasting no, someone that is ill. No, 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 vamos a hacer no, esa locura, no. Pero a los que estamos sanos nos toca ayunar y ofrecerlo bien al Eterno con gozo. Ahora, muchos han dicho, bueno, pequé y transgredí el Shabbatón y no pasó nada. Pero vemos que esas personas no prevalecen después. Créanmelo. Bueno, créele a la Tanaj, aquí está. Aquí está. Y cualquiera persona, el verso 30, que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la otra persona de entre su pueblo. Verse 30, and whatsoever soul it shall be just any work in the same day, the same soul will I destroy from among his people. Entonces viene una cega de ese espiritual. So it comes in spiritual blindness. La persona ya no ve, hermanos. The person doesn't see anymore, brothers. Se va acostumbrando al pecado. They get used to sin. Se pone unos pantalones la mujer. The woman put some pants on. Después se cortará el pelo. Then she will cut her hair. Hará otras cosas escandalosas. She will do any more scandalous adulterio, things. Adultery, etcétera, etcétera, etcétera. Por favor, hermana, escucha, sé lo que listen, te estoy diciendo. I know what I'm talking amados about. Hermanos, sé lo que estoy diciendo. Beloved brothers, I know what I'm no son muchos años los que tengo el privilegio de ministrar la Torah. There are not many years of the ones that I have had. No son muchos años, pero han sido muy intensos, mucho, muy intensos. Really intense. Y he visto desfilar mucha gente en esta congregación. And I have seen many people come and go from this congregation. Y en otras congregaciones que son de gozo y paz. And in other congregations that are from joy and peace. En otros países o en el interior de la República. In other Mexicana. Countries, and in, here in Mexico too. Dice así el 31. Ningún trabajo haréis, estatuto es para siempre por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. You shall do no manner of work, it shall be a statute forever throughout your generations and your dwellings. Ahora, now, ciertamente estamos cumpliendo la bendita Torah. Doing the holy aquí, Torah here. Aquí nos tocó vivir, en donde quiera que habitéis. Here is our turn to live, aquí nos tocó vivir. Entonces aquí oramos, so aquí ayunamos, nos hemos reunido en este Mishkan, es una casa de oración para pedirle perdón al Eterno todos. Por favor, vamos a Marcos, el libro de Marcos, en el capítulo 10 y en el verso 45. Recuerden, nosotros no estamos de luto. No. Pero hay tiempo para todo. Lo dijo el rey Salomón, inspirado por el Ruach HaKodesh. Tiempo para nacer, tiempo para morir, etc. Entonces, hemos estado gozosos también. Hemos danzado, hemos comido, hemos bebido hasta la madrugada. Hemos danzado, pero hoy es día de afligir el alma. Pero saben, el Eterno es bueno, y esto no se vuelve una aflicción si eres Kadosh. Y para ti que estás en pecado, arrepiéntete rápido, porque el Eterno viene pronto. En Marcos 10:45 dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. For even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many.
No dice por todos. It doesn't say for all. Dice por muchos. It says for many. No todos quieren la salvación. Not everyone wants salvation. Pero cualquiera que sea sensato, but anyone that thinks clearly, va a querer la salvación. Will want salvation. Ahora, decía yo, I said, ayunamos, we fast, afligimos nuestra alma, we afflict our soul, y nosotros lo hacemos por agradecimiento al Eterno. And we do it as a thanksgiving to the Eternal y para Father. Crecer espiritualmente en and unidad. To grow spiritually in unity. Porque eso es lo que quiere el Eterno. Because that is what que estemos en unidad, hermanos. Us to be in unity. Que seamos uno. To be one. Como Él y el Abba son uno. Just as Him and the Abba are one. Ahora, now, he ministrado en liberación. I have ministered in deliverance, Isaías 58. Isaiah 58. Por favor, vamos para allá. Please, let's go there. Isaías 58. Isaiah 58. Verso 6. Verse 6. El pueblo de Israel de aquel entonces, the people of Israel ayunaba, of that time, they fasted, pero ayunaba de una manera equivocada. But they fasted in a wrong way. El ayuno del que se habla acá, the fasting of the one here en Isaías 58, verso 6, in Isaiah 58, es precisamente verse 6, este día, is precisely el ayuno this day, de Yom Kippur. The fasting of Yom Kippur. Recordemos que Rab Shaul, let's remember that Rab Shaul lo pasó en el mar. He spent it in the sea. Y hubo un naufragio, etc. Todo eso lo ministré en el libro de los Hechos. I ministered that in the book of Acts. Isaías 58. Isaiah 58. Vean, voy a leer del verso 4. From verse 4. O por qué no, desde el verso 3. From verse 3. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Por favor, Agot. Wherefore have we fasted, say they, and you see not? Wherefore have we afflicted our soul, and you take it no knowledge? Behold, in the day of our fast you find pleasure and exact all your labors. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Behold, you fast for strife and debate and to smite with the first of wickedness. You shall not fast as you do this today to make your voice to be heard on high. Entonces, si hay algún hermano acá, so if there's a brother here, o una hermana, or a sister, o allá igual, or also there, que vaya a seguir chismeando, that will keep gossiping, haciendo mal con la lengua, making bad things with difamando, their tongue, defaming, hablando cosas que no le constan, talking things that are not retírate true, en este momento, go away y in this abre el refrigerador de tu casa y come todo lo que quieras. And open the fridge in your house, no tiene caso que ayunes. No, ¿para qué ser hipócritas? Entonces, si alguien va a seguir pecando y comiéndose a la gente con la lengua viperina, mejor ve a tu casa ahora mismo. Levántate y vete. Y come todo lo que quieras y quebranta el Shabbat. No pasa nada para los Kadoshim. Para ti sí. Entonces te recomiendo que si te vas a quedar en este servicio conectado acá, es para que cambies y dejes tu actitud. Todos, en general, tenemos que mejorar. Dice así el verso 5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Yahweh? It is such a fast that I have chosen, a day for a man to afflict his soul. It is to bow down his head and bulrush to spread sackcloth and ashes under him. Would you call this a fast, an acceptable day to Yahweh? De nada sirve poner cara de hipócritas. It isn't worth it to put a y ponerse el talit más hacia adelante and to put your talit y poner cara de aflicción y cruzar las manos y decir estoy en ayuno, etc. Y la lengua, el corazón incircunciso, el orgullo, el ego, todo eso es pecado. De nada sirve. Si tú quieres que tu voz sea tu voz sea oída en los Shamaim, aquí lo dice al final del verso 4, entonces para que vuestra voz sea oída en lo alto, debemos de ayunar bien el día de hoy, afligir nuestras almas en arrepentimiento y no volver a pecar. Dice el verso 6, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Is not this the fast that I have chosen, to loose the bands of wickedness and undo the heavy burdens and to let the oppressed go free and you break every yoke?
no es más, no, perdón, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Is it not to deal your bread to the hungry and to bring the poor that you cast out with your house when you see the naked that you cover him and you hide not yourself from your own flesh? Recuerden esto, que un profeta exhorta, edifica y consuela. Aquí el Eterno está enojado, está exhortando. Is mad. He is al mismo exhorting. Tiempo está edificando. At the same time he is edifying. Pero en el verso 8, but in verse 8 viene el consuelo. Comes the comfort. Porque él es el profeta de profetas. Because he is the prophet of prophets. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la cabo de Yahweh será tu retaguardia. Then shall your light break forth as the morning and your health shall spring forth speedily and your righteous shall go before you. The splendor of Yahweh shall be your real reward. Amados, escuchen esto. Beloved, listen to esto this. Significa que las bendiciones nos alcanzan. This means that blessings can get la bendición va delante de nosotros. The blessing goes ahead of es decir, us. That means nosotros oramos para que vengan bendiciones. We pray for blessings to come. Y muchas cosas no las podemos orar hoy. And many things we cannot porque pray Shabbat for today because y es Yom Kippur. It's Shabbat and it's pero Yom Kippur. Las bendiciones nos alcanzan, van but, delante de los Kadoshim. But blessings go ahead of the Kadoshim. Siempre es así. Always. It's always y Yahweh respalda a los que le temen. Yahweh respalda a los que le temen. Yahweh supports the ones that fear. ¿Recuerdas la derrota del rey Senaquerib? Remember the failure of the king Senaquerib. 185,000 enemigos asirios fueron exterminados por un malaj. They were destroyed by Amalaj. Por las súplicas del rey Ezequías. By the supplication of the king. Que era un rey que temía a Yahweh. A king that feared Yahweh. Creamos eso. Let's believe el Eterno sigue haciendo milagros. The Eternal Father keeps doing y el Eterno miracles. Exterminará the Eternal Father a los enemigos de Israel, the enemies a sus of Israel. Propios enemigos de Yahweh, Yahweh's enemies himself. A los enemigos de la Torah. The enemies of the Torah. Entonces dice aquí el 9, so here 9 says, invocarás y te oirá Yahweh, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. You, then shall you call, and Yahweh shall answer, and you shall cry, and he shall say, Here I am. If you take away from the midst of you the joke, the putting forth of the finger, and speaking vanity. Amados, escuchen bien esto, porque es palabra del Eterno, no la mía. Well to this, because it's the word of the Eternal Father, not mine. Si tú eres Kadosh, if you are Kadosh, entonces prepárate. Then get ready. Tendrás bendición. You will have blessing. ¿Te imaginas? Can you imagine? Que el Eterno te diga, heme aquí. The Eternal Father, ¿qué se te ofrece, hijo o hija? ¿Qué se te ofrece? Son or daughter, what do you want? Pero tienes que quitar del medio de ti el yugo. But you have to take away from the midst of you the yoke. Y sobre eso vamos a estar ministrando bastante. And we are going to be ministering for el dedo amenazador. The fourth of the finger. El juzgar a los demás. To judge others. Si no te consta algo, if you're not sure no of lo des por hecho. Don't make it no like lo des it por hecho. Don't say that it happened. Y si hablas vanidad, and if you speak si hablas vanity, palabrería, etcétera, sin que te conste nada, without you being sure of entonces it, no vas a tener la bendición del Todopoderoso. Then you're not going to have the blessing of the Almighty. Ahora, mucha atención para los hermanos que realmente están en santidad y para los que el día de hoy en Yom Kippur se van a decidir ser Kadoshim. Mucha atención. Él escoge, Yahweh escoge para anunciar su palabra a los que pasan todo este proceso. The ones that go through all of these es decir, process, I mean, que ya ayunan that they fast, y oran they en santidad. In holiness. Ya no hablan palabrería, they don't chisme, words, la shonjará, difamación, gossip, defame, cosas tontas, vanas, que no valen la pena. That are not worth it. Dice así it says like el this, verso 10. Verse 10. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. And if you draw out your soul to the hungry and satisfy the afflicted soul, then shall your light rise in obscurity and your darkness be as the noonday. No solamente le damos pan físico a las personas, we not only give physical bread to the people, sino saciamos el alma afligida. But we satisfy the afflicted aquel soul. Que dice, tengo necesidad de liberación, the hermano, ayúdame. I need deliverance, brother, help me. Tengo necesidad que ores por mí, ayúdame. I have the need to, for you to pray si saciamos for me, eso, if we satisfy entonces that, then, la oscuridad
darkness, será como al mediodía. Will be as the noonday. Significa que realmente tendremos luz, tenemos luz. That means that we truly have light. Yahshua lo dijo. Yahshua said it. Ustedes son la luz del mundo. You are the light of the world. Dice el 11. 11 says, Yahweh te pastoreará siempre. Salmo 23. Psalm 23. Y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. And Yahweh shall guide you continually and satisfy your soul in drought and make fat your bones, and you shall be like watery garden and like spring water whose water fail not. Es imposible que el Eterno dé su Torá. It is impossible for the Eternal si tú eres Kadosh, to give his Torah, if you are Kadosh, y te dé agua, and he gives you water, spiritual, pero te deje morir de sed. But he let you die. Eso no, thirsty. No es. No, that is él not. Da agua he espiritual, gives water, que es su Torá, that is his Torah, y agua física como tal. And physical water. Y vean entonces el 12. And look then, verse 12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. And they that shall be there shall build the old wall waste places, that you shall raise up the foundations of many generations, that you shall be called the repairer of the bridge, the restorer of paths to dwell in. ¿Esto qué significa? What does this mean? Que el Mishkan caído de David, that the fallen Mishkan of David está siendo restaurado. Is being restored. Y el Eterno está acelerando eso. And the Eternal Father is making that even faster. Dice el verso 13. Verse 13. Si retrajeres del día de Shabbat tu pie de hacer tu voluntad en mi día Kadosh y lo llamares delicia Kadosh glorioso de Yahweh y lo venerares no andando en tus propios caminos ni buscando tu voluntad ni hablando tus propias palabras. If you turn away your foot from the Shabbat, from doing the pleasure of your on my holy day, and call the Shabbat a delight, the holy of Yahweh, honorable, and shall honor him, not doing your own ways, not finding your own pleasures, nor speaking your own words. Entonces te deleitarás en Yahweh, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Then shall you delight yourself in Yahweh, and I will cause you to ride upon the high places of the earth, and feed you with the heritage of Jacob, your father, and for the mouth of Yahweh has spoken it. En el canal de YouTube Shalom 132, in the YouTube channel, Shalom 132 está ministrado it is ministered, el profeta Isaías, the prophet Isaiahu. Ahora, now, veamos esto. Let's see entonces, this. Es un día de reconciliación hoy con el Eterno. So today is a day of reconciliation. Es un día de libertad, it's a day of por freedom, lo que leímos en el verso 6. Of what we read in verse 6. Por eso tomé ese verso para la liberación demoníaca. That's why I took that verse for demonic deliverance. Ahora, estamos en el día 10 del séptimo mes. Now we're in the tenth day of the y el día 10 significa prueba. And the tenth day means proof. Nosotros vemos en Daniel 1, vamos allá por amor a los nuevos. One, let's go there for love to the new en Daniel 1, Daniel en one, el verso 14, verse 14 y 15, and 15, vemos que el número 10 significa prueba. We can see that number 10 means proof. Entre otras cosas. In between other things. Entonces, en Daniel 1, 14, so Daniel 1, 14 y 15, and 15. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. So he consented to them in this matter and proved them 10 days. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. And at the end of the 10 days their countenances appeared fairer and fatter in flesh than all the children which did eat the portion of the king's meat. Ahora, now, el Eterno es bueno. The Eternal Father is nos good. Dio un año he gave us one para arrepentirnos de nuestros pecados. To make a repentance of our pero sins. Escuchen bien, amada Keila. But listen to this, beloved y esto Keila. Tómalo con amor, por favor. This with love, y con please. Mucha inteligencia, and with a lot of sabiduría. Intelligence, wisdom. El Eterno nos dio un año para arrepentirnos. Gave us a year. Pero Él extiende su compasión un día más. Este día. Ahora, nosotros no guardamos cábala. No hacemos ciertas cosas que hacen nuestros hermanos de casa de Judá. Simplemente vamos a quedarnos con la idea esa y esa es que es prueba. El Eterno nos prueba. Ahora, decía yo que el sumo Cohen entraba al lugar Kadosh Kadoshim y entonces rociaba la sangre del macho cabrío y he ministrado en cada Yom Kippur y
en Pesach también, and also during Pesach, que antes los cuerpos de los animalitos sacrificados that before the bodies of the eran sacados animals, fuera del campamento, they were taken out fuera del of campamento. The camp. Vamos por favor a Levítico 16, por favor, 16:27. Búsquenlo por favor, Levítico 16:27. Entonces eran sacados esos cuerpos de los animalitos fuera del campamento. Levítico 16, verso 27. Dice así: y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al Mishkan para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. And the bullock for the sin offering, that the goat for the sin offering, whose blood was brought in to make an atonement in the Mishkan, shall one carry forth without the camp, and shall burn in the fire their skins, their flesh, and their dung. Ahora Yahshua. Now Yahshua. Sabemos que él murió fuera de las puertas de Jerusalén. Es decir, él cumplió la Torah a la perfección. Porque él es la Torah viviente, él es Yahweh mismo, encarnado. Ahora, Hebreos, vamos para allá, 13:12. Por favor, seamos humildes todos. Yo sé que si tú ya tienes mucho tiempo estudiando Torah, te lo sabes. Pero no demuestres desprecio por leer otra vez la palabra. Porque si no, entonces necesitas arrepentirte de veras. Hebreos 13, verso 12. Por lo cual también Yahshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Wherefore Joshua also he may sanctify the people with his own blood, suffered without the gate. Ahora, now, el Eterno perdonó a Israel, the Eternal Father forgave por el Israel, pecado del becerro de oro. For the sin of the golden calf. Yom Kippur, como este día, just as this será day, el perdón para Israel, will be the forgiveness cuando for Israel, él venga por segunda vez. When he comes for the second time. Recuerden, con todo lo que hemos estudiado, remember that with everything that we have studied, es un decir, it is just cuando saying, él venga por segunda vez. That when he comes for the second time. Zacarías 14, vamos para allá, en Zacarías 14, let's go there, Zacarías en el verso 4. Y ese día será Yom Kippur. And that day is going to be Yom Kippur. Él pisará el monte de los olivos. He will step on the Mount of Olives. Y eso ya está ministrado. And that is already ministered. En el libro del profeta Zacarías. In the book of the prophet Zechariah. En Shalom 132 de YouTube. In Shalom 132 in YouTube. Zacarías 14:4. Zechariah 14 verse 4. Voy a leer desde el verso 3. From verse 3. Dice: después saldrá Yahweh. Por favor. And then shall Yahweh go forth. ¿Quién es Yahshua? Who is Yahshua, of course. Y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. And fight against those nations as when he fought in the day of the battle. Entonces, para los nuevecitos, so then for the new pueden ones, poner en su Tanaj, you can put in your y no Tanaj, pecas por esto. And you don't commit for doing it. No pecas, estamos estudiando Torah. You don't commit a sin for doing it. We're que el 3 y el 4 es Yom Kippur. Yom Kippur. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos, que está enfrente de Yerushalayim, al oriente, y el Monte de los Olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. And his feet shall stand in the day upon the Mount of Olives, which is before Jerusalem on the east, and on the Mount of Olives shall cleave in the midst thereof toward the east and toward the west. And there shall be very great valley, and half of the mountain shall remove toward the north and half toward the south. Por favor, hagan caso, amados, please, cuando yo les diga, repasen este video o este audio, háganlo, y vamos a aprender todos mucho más. And we're all going to learn even more. En el canal de YouTube Shalom 132, in the YouTube channel, Shalom está explicado is explained a qué se refiere what is referring to todo esto del verso 4. All of these as ¿cómo of es que verse se va a partir el Monte de los Olivos? How is that the Mount of todo Olives eso going ya está ministrado. All of that is ministered. Ahora, now, nosotros hemos
empezamos a leer el Salmo 27, we started to read Psalm 27 desde el primer día del sexto mes hebreo. Since the first day of the sixth Hebrew month. Ahora, now, durante 40 días. During 40 days. Hoy se cumplen los 40 días. Today is the 14th day. Ahora, recordemos esto. Now, let's remember this. Jonah fue mandado por Yahweh hacia Nínive con un mensaje muy corto pero lleno de unción del Ruach HaKodesh. But full of anointments of the en 40 días Nínive será destruida. In 40 days, Nínive shall be destroyed. Esas eran las únicas palabras de Jonás. Those were the only words en 40 días Nínive será destruida. In 40 days, Nínive shall be destroyed. Entonces pongan mucha atención. So pay a lot of attention. Si tú empezaste a leer el Salmo 27, if you started to read Psalm 27, el primer día del sexto mes y hoy terminamos que son los 40 días, pero si en esos 40 días tú leías ¿por qué Él me guardará en su suká? En el día del mal me ocultará Él, o sea que nos ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza, sacrificaré, etc. Bueno, si tú lo leíste pero todo este tiempo estuviste hablando mal de alguien, haciendo chisme, difamación, cosas que no te constan, juzgando about, a la ligera, judging, de nada sirvió toda esa lectura de los 40 días. All of that reading of the 40 days was pero el Eterno es bueno, but the Eternal Father y is good. Hoy extiende su misericordia, su rahamim, sus muchas compasiones. He extends his mercy, his compassion, hoy. All of his compassion es que tenemos que ser conscientes de esto, hermanos. We have to be conscious about this, muchos brothers. Han tomado como religión esto y no es así. Many have taken this as a religion. It's not like this. No es así. It's not like that, no, porque no. De nada sirve haber leído 40 días el Salmo y estarse comiendo a los demás. And eating others. De nada sirve. No, it's not de nada. Worth it. No, mejor hagamos arrepentimiento. Haz arrepentimiento si hiciste eso. Make a repentance if you did y hoy arrepiéntete. And today, make arrepiéntete a repentance. De veras. Cambia make de manera de vivir. Make a true repentance. Change vive the way según you live. Yahshua HaMashiach. Live according to Yahshua HaMashiach. Bueno, decíamos que el rey Raminin Rar y todo el pueblo hasta los animales ayunaron y Nínive fue perdonado. Después de haber recibido ese mensaje, after getting that message, en 40 días Nínive será destruida. In 40 days Nínive shall be destroyed. Yahweh los perdonó. Yahweh forgave them. Tú sabes la historia. You know the story. Y el profeta Jonás también está ministrado en el canal de YouTube Shalom 132. And the prophet Jonas is also ministering the YouTube channel Shalom 132. Tú has recibido la verdad. You have received the truth. La Torah. The Torah. ¿Quién es Yahshua HaMashiach? Who is Yahshua HaMashiach? Pero si después de haber recibido la verdad, but if after receiving se the truth, peca voluntariamente, you commit a sin. Ya no hay nada más que hacer por los pecados. There's nothing else to do for the sins. Ahora, el pueblo, the people, el pueblo, me estoy refiriendo a la Keilah, the people, I'm referring realmente to the lo ha tomado a la ligera. Has truly taken this porque easily. En el interior, because ministrando in the inside, tantas almas, bendito so es Yahshua HaMashiach, Yahshua me doy cuenta que lo único que piensan es, I can see that the only thing that oh they think sí, about si yo adulterara, oh, yes, oh if si viera pornografía, oh, yes, oh si adulterara, oh, if no, eso no lo voy a hacer. No, I'm never y going el chisme, to do that. And what about gossip? ¿Acaso no vale lo mismo? Isn't it the same? Es pecado. It is a sin. Recuerda, remember, no hay pecados veniales, no, ni mortales, o chicos o grandes. El pecado es pecado. Sin is una sin. Cosa es que el pecado sea escandaloso, one thing is that the sin is scandalous, y otro tipo de pecados no lo sean. Another of the sins are pero not. El pecado es pecado. But sin is por favor, sin. Por amor a los nuevos, no, for love to the y a nosotros ones. También nos va a caer bien. And also for us is going to vamos a Hebreos 10, let's go to Hebrews verso 26. 10, verse 26. Voy a leer desde el 25. From verse 25. Para que no te dejes de congregar. So you didn't stop being in a congregation. Aquí el Eterno dio un precioso lugar. Here the Eternal Father gave us a precious y estamos place. Reunidos hoy en Yom Kippur. And we are reunited today in Yom Kippur. En el Shabbat, en el Shabbatón de Yom Kippur. In the Shabbat, the Shabbaton of Yom Kippur. Dice Hebreos 10, verso 25. Hebrews 10, verse 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Not forsaking the assembling of ourselves together, and manner of some is, but exhorting one another, for so
and so much the more, and you shall see the day approaching. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. For if we sin willfully after that we have received the knowledge of the truth, there remains no more sacrifice for sin. Sino una horrenda expectación de juicio y de ardor de fuego que ha de devorar a los adversarios. But a certain fearful looking for a judgment and fearly indignation which shall devour the adversaries. Ahora para ti que eres nuevo. Now for you that you are new. Muchos han dicho. Many have said. Bueno, antes era muy duro Dios. Well, God used to y be really ahora harsh, es más suave. And now he is soft. No. No, él no tiene sombra de variación. No, he doesn't change. Dice el Tanaj. The Tanaj. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. He is the same today, yesterday and forever. 28. El que viola la Torah de Moshe por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. 28. He that despises that Moses' law died without mercy under two or three witnesses. Ahora vean el 29. Now see 29. Está en forma de pregunta. It is as a question. Pero el hecho de que diga cuánto, but the fact that it says how much, significa que es mayor la responsabilidad que tenemos ahora. That the responsibility that we have now is more. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al hijo de Elohim y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Ruajacó desde de gracia? Oh, how much sorer punishment suppose you shall be through worldly who had trodden under the foot of the son of Balaam that had counted the blood of the covenant wherewith he was sanctified unto the unholy things that had done despise the Ruach Kodesh of grace. El verso 30. Verse 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Adón, y otra vez el Adón juzgará a su pueblo. For we know that him that said, vengeance belongs unto me, I will recompense, said Yahweh, and again Yahweh shall judge his people. Ahora, hoy es un día que Elohim juzga a su pueblo. Now today is a day that Elohim judges his y people. Y nosotros somos su pueblo. And we are his people. 31. 31. Horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo. It is a fearful thing to fall into the hands of the living Elohim. Entonces, so leíste then, el Salmo 40 días. You read the Psalm 40 days. Y estás ayunando ahora 24 horas. And you're fasting 24 hours now. ¿Y? So, ¿ya cambiaste? Have you changed? ¿Hay un cambio en tu vida? Is there a change in your que life? Se note que hay un cambio en nuestras vidas. May it shown that there's a change in bueno, your lives. Well, si tú no has hecho arrepentimiento, if you haven't made a repentance, a eso hemos venido. That's why we have por favor, come amados, here. Comprendamos please, esto. A eso hemos venido acá. That's why we are here. A eso hemos venido. That's why we are here. Estamos a vísperas de la fiesta de Sukkot. We are really soon to the feast of Sukkot. Es una gran fiesta. It is a great feast. La fiesta del regocijo. The feast of rejoicing. Y lo he ministrado todos estos años. And I have ministered this all of these years. Bendito es Yahshua Mashiach. Blessed is Yahshua Hamashiach. Nadie. No one. Nadie se puede regocijar. No one can rejoice. Si no antes se arrepiente. If they haven't made a repentance porque before. Porque si no en Sukkot, because if not estarás Sukkot, danzando en tu carne. You will be dancing in your flesh. Y entonces estás acumulando ira para el día de la ira. Entonces, a ver, Sukkot es la fiesta del gran regocijo, pero no nos podemos regocijar sin antes no nos arrepentimos. Hace un momento escuchamos el toque del shofar, amados. Y eso significa lo siguiente. Vamos a Mateo 24, verso 31. Let's go to Matthew 24, verse 31. El Eterno vendrá. The Eternal Father will se tocará come, el shofar. The shofar will be blown. Y recuerden and remember, que el Eterno va a juntar a los escogidos. That the Eternal Father is going to put together the chosen. Aquí el Eterno está enviando sus malachim, the Eternal Father is sending his malachim con gran shofar. With great shofar. Y dice así, Mateo 24, 31, Matthew 24, verse 31. Puedes ponerle aquí en tu Tanaj, you can put here in your Tanaj inicio del Sukkot milenial. Beginning of the millennial inicio de Sukkot milenial. The beginning of the millennial Sukkot. Por favor, amados, anótenlo. Please, beloved, y temamos al Eterno. And let's fear the Eternal yo Father. Sé que hay muchos Kadoshim acá y que hay muchas Kadoshot allá. Yo lo sé. Many Kadoshim, many sí, yo lo sé. Yo he convivido yes, y comido con ellos. I have been with them and I have eaten with y them. Nos hemos regocijado y and nos hemos reído hasta la madrugada. Until the early morning. Platicando cosas hermosas. Talking about beautiful things. Por ejemplo, cuando alguien for me
dice, Roé, fíjese que tantas almas nacieron para Yahshua Mashiach. Ya se circuncidan su corazón y su carne, etc. Nos da risa de gozo. Entonces, yo sé que hay Kadoshim, pero bueno, si tú no eres de ese grupo, vuélvete Kadosh, vuélvete un santo, apártate de los impíos, apártate. Hay un audio que le titulé Las Malas Influencias. Escúchalo, las malas influencias. No importa que la mala influencia sea tu padre, tu madre, tus hermanos, tus hermanas, apártate antes de que sea tarde. Dice así, y enviará sus malajín con gran voz de shofar y juntará sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. And he shall send his malachim with a great sound of shofar, and they shall gather together his elect from the four winds and the end of the heaven together. Ahora hay tanto que hablar y seguiremos profundizando como en los temas de este Shabbat pasado. Primeramente el Eterno. Yom Kippur es un día específico, no nada más para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad. Ahora, mañana vendremos a entregar Yom Kippur. Seguiremos en ayuno 24 horas. Vendremos a las 5 de la tarde. 5 p.m. Y entonces al final de Yom Kippur, le pediremos nuevamente perdón al Eterno, we will ask to the Eternal Father for forgiveness, pero con una fuerte convicción de cambiar, but with a strong ya no ser los mismos, change, not to being the same. Y entonces vamos a introducir palmas, and we're going to introduce palm trees or palms, palmas que palms, ya fueron los hermanos a preparar, that the brothers just got ready, y que el Eterno bendiga a nuestros hermanos, and may the Eternal Father bless those y brothers, vestiremos la Keilah, and we will dress the Keilah, esta preciosa Keilah, this precious Keilah, como una gran sukkah, just as a big y estaremos sukkah, contentos, and we're going to be happy, anunciando que viene la fiesta hermosa feast, de Yom Kippur, of Yom Kippur, perdón, coming, de Sukkot. Of Sukkot. Ahora, por now, favor, para los nuevos y también para nosotros, por favor, recordemos us, esto. Vamos a Marcos. En Marcos 1, vamos a ver algunas citas que nos van a hacer volver a temblar nuestro corazón. Yahshua dijo esto. Él lo dice aún. Marcos 1:15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Elohim se ha acercado. Arrepentíos y creed en las nuevas buenas de salvación. And saying, the time is fulfilled and the kingdom of Elohim is at hand. Repent you and believe in the good news of salvation. Ahora, now, creamos al Eterno. Let's believe in the Eternal Arrepintámonos Father. De veras. Let's make a repentance. Arrepentimiento quiere decir repentance means cambiar de manera de vivir, the way de manera living, de pensar. The way of thinking. El que adulteraba ya no lo hace, el que fornicaba ya no lo hace, etcétera, etcétera, etcétera. Piensa cosas buenas, positivas, agradables ante los ojos del Eterno. Placing things in front of the eyes of the Eternal. Vamos a Proverbios 28, verso 13. Let's go to Proverbs 28. Esta cita muchos ya se la saben de memoria. Many already know this verse pero by una memory, pregunta but a question, te la sabes de memoria pero la haces. You know it, but you do it. ¿La vives? Do you live it? ¿Lo haces? Do you do ¿Lo it? Vives? Do you live ¿Lo sientes? Do you feel ¿Lo it? Entiendes? Do you understand ¿Lo practicas? It? Do you practice it? Es muy importante. It is really important. Ya no el dedo señalador the sino nosotros mismos finger, but ourselves. Proverbios 28 Proverbs verso 13. 28 verse 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ese alcanza compasión. He that covers his sin shall not prosper, but whoso confesses and forsakes them shall have compassion. Ahora, now, en este próximo Shabbat semanal, this next weekly Shabbat, les voy a compartir un tema I'm going to bien share with bonito, you a teaching, muy hermoso, really porque está sacado del Tanaj. Because it is from the Tanaj. Yohanan, Yohanan, me refiero a Juan el Bautista, I'm para que se entienda. To John the Baptist, to, so it can be understood. Yohanan ben Zacariahu y el Ruach HaKodesh. The Ruach HaKodesh. O el Ruach HaKodesh y Yohanan. Under, or the Ruach HaKodesh and Yohanan. Vamos a aprender cosas bien hermosas, we're van a ver. Going to learn really beautiful things, you will see. Ahora, Mateo, por favor, vamos a Mateo 3, 8. Lo que quiere el Eterno es que tengamos frutos dignos de arrepentimiento.
fruits of true repentance. Eso es lo que quiere el Eterno. That is what the Eternal Father frutos wants. Dignos fruit de arrepentimiento. Of true repentance. Dice así Mateo 3, 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Bring forth therefore fruits made of repentance. El 10. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Recuerda, los árboles son comparados con los seres humanos en la Torah. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. And now also the axe is laid unto the root of the trees. Therefore every tree which brings not forth good fruit is hewed down and cast into the fire. 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Whose fan is in hand and he will throughout purge his floor and gather his wheat into the garner, but he will burn up the chaff with unquenchable fire. Ahora, vamos a 2 de Corintios, por favor. Let's go to 2 en el capítulo 7 y en el verso 9 y al verso 10. To verse 10. Vamos para allá, por favor. Let's go there, please. 2 de Corintios 7, verso 9 y verso 10. And 10. Y si tú tienes tristeza hoy today, porque has pecado, you have committed eso sin, es bueno. That's good. Y que venga la tristeza and may sadness come, según Elohim, based in Elohim, no el hombre. Elohim, not man. 2 de Corintios 7, 9 y 10. 2 Corinthians 7, 9 and 10. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Elohim, para que ninguna pérdida padecieses por vuestra parte. Now I rejoice not that you were made sorry, but that you sorrowed for to repentance, for you were made sorry after a good godly manner, that you might receive damage by us in nothing. Dice el verso 10. Verse 10 says, porque la tristeza que según Elohim produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. For godly sorrow works repentance to salvation, not to be repented of, but the sorrow of the world works death. Ahora, now, vamos hacia Isaías. Let's go to Isaías. Por favor. Please. En el capítulo 1. Chapter 1. Aquí. Here. Está hablando de que Israel no obedecía los mandamientos de Yahweh. Didn't obey the commandments of Yahweh. La gente era hipócrita. They were hypocrites. Lógico, no todos. Not everyone. Pero ofrecían fiesta al Eterno, sacrificios, pero el Eterno estaba enojado con ellos. But the Eternal Father was mad against y el Eterno habla fuerte y duro. Él exhorta fuerte. He exhorts en Isaías capítulo 1 y en el verso 3 dice así. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. The ox knows his owner and the ass his master's crib, but Israel does not know. My people does not consider. Vean cómo dice el verso 13. Look how verse 13 says. No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva, o sea, se está refiriendo a Rosh Chodesh y día de reposo, Shabbat, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Bring no more vain oblations, incense is an abomination unto me, the new moons, here is referring to Rosh Chodesh and Shabbat, the calling of assemblies I cannot away with. It is iniquity, even the solemn meeting. Son iniquidad. They're iniquity. Sus fiestas, dice el Eterno. His feasts, the Eternal no queremos said. Oír nosotros eso. We don't want to hear that. Mucha orquesta, a lot of orchestra, mucha danza, a lot of dance, mucha madrugada, a lot of early mornings. Pero realmente lo estamos sintiendo. But are we truly, o sea, el amor a Yahweh, el amor love a nuestros hermanos, Yahweh, el guardarnos brothers, en santidad, to keep ourselves lo estamos viviendo are we o somos it, hipócritas. Or are we hypocrites? Dice el verso 14. Verse 14 says, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Your new moons and your appointed feasts my soul hates. They are trouble unto me, I am worthy to bear them. Y vean el resultado que tuvieron and look at the result that have en el verso 15. In verse 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos.
And when you spread for your hands, I will hide my eyes from you. Yes, when you make many prayers, I will not hear. Your hands are full of blood. Entonces el Eterno exhorta y empieza a edificar y después consuela. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, de dejar de hacer lo malo. Wash you, make you clean. Put away the evil of your doings from before my eyes. Cease to do evil. Está claro, ¿no? It is clear, right? Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano, amparar a la viuda. Learn to do well, seek judgment, relieve the oppressed, judge the fatherless, plead for the widow. En todo eso hay que hacerlo. And we have to do all of that. De nada sirve venir y decirle, te amo tanto, Yahshua. It wouldn't be worth it to te come here tanto. And say, I love you, Yahshua, I love you so much. Y no restituir al agraviado, hacer injusticia con la viuda, con el huérfano, etcétera. Entonces, el verso 18, el Eterno dice, so in verse 18, the Eternal venid says, luego, dice Yahweh, y estaremos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Come now and let us reason together, said Yahweh. For your sins, though your sins be as scarlet, they shall be white as snow. You, though they be red like crimson, they shall be as wool. Y entonces el Eterno lanza una sentencia. And then the Eternal Father sends a sentence. Si quieres, vas a vivir y a comer bien. If you want to, you're going to eat well and live well. Y si no, vas a morir. And if not, you're going to die. 19. 19. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. If you be willing and obedient, you shall eat the good of the earth, of the land. Y el 20. Verse 20. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Yahweh lo ha dicho. But if you refuse and rebel, you shall be devoured with the sword, and for the mouth of Yahweh had spoken it. Tú dirás, you say, bueno, Roé, eso fue para esa época. Well, Roé, that was for that ahora time. Ya ni se utilizan espadas. Swords are not even used anymore. ¿Y las guerras que vendrán? What about the wars that are las guerras going que vendrán? The wars are going to come. Y entonces el Eterno the utiliza Father palabras más fuertes todavía. Uses even stronger words. Verso 21. Verse 21. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. How is the faithful city become a harlot? It was full of judgment, righteousness lodged in it, but now murderers. Bueno, estamos acá porque es Yom Kippur. Well, we're here because it's Yom Kippur. El Eterno perdonó al pueblo the Eternal Father en un día como estos, in a day like today, este, por el pecado del becerro de oro. Because of the sin of the golden calf. Ahora, now, analiza. Analyze. ¿Qué becerros de oro which golden calves teníamos? We used to have. ¿Qué becerros? Which golden calves? Padre, realmente ya los destruimos. Father, we truly destroyed y nos perdonaste. And you forgave us. Está bien. It's good. Si hiciste arrepentimiento, if ya. You make a repentance. Pero si sigues teniendo un becerro de oro, but if you still have a golden calf, tu ego propio, your own ego, tu idolatría de cualquier tipo, tu codicia, tu avaricia, kind, tu pecado, your sin, ese es tu becerro de oro. That is your golden calf. Y entonces, en un día como hoy es bueno para que te arrepientas y dejes de idolatrarte. Somos polvo y ceniza, amados. We are dust. Somos polvo y ceniza, no somos otra cosa. We're dust and shade. We're no nos sintamos más allá. Let's not feel something else. En breve vamos a aprender más cosas de ese tipo, profundas. Surely we're going to learn more things about ¿qué becerro de oro tienes todavía? Which golden calf do you still have? Ahora. Now, si nosotros leemos Levítico 16, if we read Levítico por favor, 16, vamos para let's, allá. Let's go there. En Levítico 16, búsquenlo. Look for Leviticus 16. Y en el verso 8. Verse 8. Levítico 16, verso 8. Leviticus 16, verse 8. Hay tanto que ministrar en Yom Kippur. There is so much to minister in Yom Kippur. Vamos a analizar esto. Let's analyze this. Y después nuestros amados hermanos leerán. And then their beloved brothers are going to read. Ellos solamente leerán. They are the only ones that are going to read. Nosotros seguiremos con la vista. We're going to follow pueden ir them with pasando. Their sight. Entonces Levítico 16, verso 8, Leviticus 16, verse 8 dice, says, y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos. Una suerte por Yahweh y otra suerte por Azazel. And Aaron shall cast lots upon the two goats, one for Yahweh and the other lot for the scapegoat. Ahora. Now.
escogían dos chivitos iguales. They used to choose two identical goats. Eran escogidos tiempo antes. They were chosen time before. Como gemelos idénticos. Almost as identical twins. En estatura, in height, en color, in color, en peso, in en aspecto. Weight, in aspect. Uno para Elohim, one for Elohim, otro para Azazel. And the other one for Ahorita scapegoat. Voy a explicar por amor a los nuevos. I'm going to explain it for love to the new ones. El primero era ofrecido the first one en was sacrificio a Elohim. In sacrifice sobre el altar. In the altar. Ya hemos estudiado sobre el Mishkan. We have already studied about the Mishkan. Y el segundo and the second se le llevaba a una montaña al desierto was brought to a mountain y se la arrojaba al abismo. And it was thrown Esto significa this means el Yetzer HaTov, la inclination a hacer el bien the inclination to que do cada good uno de nosotros tenemos. That each one of us has. Y el Yetzer Hara, la inclinación a hacer el mal the que cada uno to do de los que no se han arrepentido lo siguen teniendo. That each one of the ones that haven't make a repentance still have it. Ahora, now, atención. Attention. Hay que apartarse para Elohim. You have to being kept from Elohim. Si uno se aparta para Elohim, if we are from Elohim, Él to nos Elohim, bendice, Él nos protege, Él nos us, consuela, he Él nos alimenta, us, Él bendice a nuestros hijos. He blesses our children. Si no, if not, sucede todo lo contrario. All the opposite happens. Alguien puede preferir. Someone might prefer, y miren, por favor, look, mucha please, atención, hermanos, a lot of attention, por favor, mucha brothers, atención. Please, a lot of Eso attention. Es lo que ha pensado la gente. Al separarse de la congregación de una o de otra manera. Estoy hablando a nivel mundial y también local. Entonces muchos prefieren ir al mundo entre comillas aparente libertad y después And then, si alguien decide eso no le deseamos nada malo a nadie pero puede ser que sufra despeñándose y lastimándose falling and hurting con las rocas filosas with the pointy y las rocas filosas son los pecados are sins. Entonces alguien puede decir yo me consagro a Elohim so someone can say, I consecrate eso significa myself el primer chivito that means the first goat. Es decir that means holocausto, holocausto en el sacrificio en el altar del holocausto burnt offering quemar in the todo altar, pecado to burn every o sin, or irse al campo go to the field, el mundo the world, eso ya lo aprendimos en las dos casas de Israel, we learned that in two houses of Israel en aparente libertad in apparently freedom, y después despeñarse and then to fall. Y lastimarse and to get hurt con las rocas filosas with the pointy rocks de los pecados. Of sins. Ahora, now, por favor, please, abran su Tanaj en Deuteronomio 2. Esto no lo quería yo pasar de largo. I didn't want no. to go by this, 2:5. No. Ya todo esto está ministrado. All of this is already Hay muchos ministered. Videos en el canal de YouTube Shalom 132. There are a lot of videos in the YouTube channel Shalom 132. Amados preciosos. Precious beloved, yo les deseo a todos I wish all of un you buen Yom Kippur. A good Yom que Kippur. Todos estemos bien con el Eterno May we all be good y bien in front of unos each other, con otros and good with each other, y bien and como good, grupo, como Keilah, unidos group, as a Keilah, allá united y acá. There and here. Ahora, now, todo esto ya está ministrado. All of this is already Deuteronomio 2:5. Deuteronomy 2:5. No os metáis con ellos porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie porque yo he dado por heredad a Esav el monte de Seir. Meddle not with them, for I will not give you of their land, no, not so much as a foot breadth, because I have given Mount Seir unto Esau for a possession. Para que se le entienda más fácil, por amor a los nuevos. This can be understood easily for y para todos pueden poner ahí en su Tanaj. And for everyone, you can put there Azazel. In your Tanaj. Azazel, ahí en este verso. Scapegoat in Azazel. This verse. Scapegoat. Es decir, that means el chivo emisario. The goat is Sair. Sair. Azazel. La Azazel. Scapegoat. Ahora, vamos Now, por favor a Ezequiel. Let's go to Ezekiel. En el capítulo 35. Chapter 35, por favor. Please. Hagamos todos arrepentimiento, hermanos. Let's all make a repentance, brothers. Ezequiel 35. Ezekiel 35. Verso 2. Verse 2. Aquí entonces el Eterno cambia de manera de pensar change the way of thinking. Cuando dice en la Tanaj, when in el Tanaj says,
Yahweh se arrepintió. Yahweh, bueno, él no tiene de qué arrepentirse porque él es tres veces Kadosh. He doesn't have any reason to make a repentance because he is three times Kadosh. Él es tres veces santo. He's three times holy. Entonces aquí, so then here, ya habían pasado otras cosas, otras situaciones, otros acontecimientos. Other matters happened. Por eso les invito a estudiar Ezequiel. That's why I invite you to study en el canal Ezequiel, de la congregación. In the channel of the congregation. Dice 35:2 de Ezequiel. 35:2 of Ezekiel. Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir y profetiza contra él. Son of a man, set your face against Mount Seir and prophesy against it. Entonces todos los descendientes de Esav, so all of the descendants of Esav, tienen el Yetzer Hará, they have the Yetzer Hará, una inclinación a hacer el mal muy pronunciada. A really deep pronunciation to do bad. Vuelvo a repetir, estamos en Yom Kippur, we are during Yom Kippur, y por el pecado del becerro de oro, and because of the sin of the golden el Eterno calf, y permitió que el pueblo se arrepintiera, the Eternal Father allowed the people to make a repentance, perdonó al pueblo, and he forgave the people, un día como este, a day like today. Todos los días perdona, he forgives every day, pero en este día Elohim, but during this day, Elohim, escuchen bien, listen well, según el Tanaj, la Torah, in the Tanaj, the Torah, en este día, Elohim day, mismo Elohim extiende himself, su mano a cada persona to each person, para perdonar. To forgive, para perdonar. To forgive. Y como pueblo, lógico. And as a people, of course, entonces, acerquémonos con sinceridad, so let's get close with sincerity, con mucha humildad, with a lot of humbleness, en ayuno, in fasting, sometiendo la carne. Submitting our flesh, y bueno, and well, para esto primero pedir perdón first for this, to a los for que ofendimos. To the ones that we offended, porque de nada serviría because pedir perdón al Eterno wouldn't be worthy to ask for forgiveness to the Eternal y no Father, pedir perdón and not to ask for forgiveness, a los que se ha ofendido. To the ones that we have offended. Recuerden lo que dice Yahshua. Remember what Yahshua el que says, no perdona, the one that doesn't no forgive, será perdonado. Is not going to be forgiven. Pero el pueblo lo sigue tomando muy a la ligera. But people keep taking this really y eso easily, no es correcto. And that is not right. Ahora, por now, favor, please, nuestros amados Ajim, our beloved Ajim van a llevar a cabo varias lecturas read several y vamos lectures, a empezar and we're going to start con el Salmo 130. With Psalm 130, por favor, please, busquen el Salmo 130 look for y todos Psalm de corazón 130, bien us, conscientes wholeheartedly, really conscious about it, tienes que hacer esto you have to si do no this, es que lo hiciste antes de Yom Kippur. If not that you did it before Yom Kippur. Una vez que pase Yom Kippur, once Yom Kippur happens, si tú quieres venir a la fiesta de Sukkot if you want to y come gozarte to the Sukkot and rejoice, en libertad in en Yahshua, Yahshua, qué bueno. That's good. Pero recuerden esto, but remember this, Sukkot representa el milenio. Sukkot represents representa the millennium. Vivir con Yahshua. It represents to live eso with Yahshua. Significa la fiesta de Sukkot. That is what the feast of Sukkot ahora means. Una pregunta, now a question. ¿Cómo vas a vivir en Sukkot milenial con Yahshua, Yahshua si primero no te arrepentiste? Without first making a repentance. De nada sirve ayunar, mejor ve y come. It's not worth it to fast, and it's y rompe better el Shabbat. Go and eat and break no the Shabbat. Te va a contar. It's not going to count on you. Pero yo les invito y les exhorto but I invite you and a que hagas arrepentimiento. To make a repentance. Y repito, si no and lo pudiste hacer antes, if you couldn't make it before, lo vas a hacer después de este día de Yom Kippur. You're going to do it after this mañana day of Yom Kippur. En la noche al ponerse el sol vas a quemar todos tus becerros de oro, you are going to burn all of your golden calves, tu pornografía, your pornography, que tienes en internet, what you have in the internet, en tu celular, on your phone, tu chisme, your gossip, vas a decirle al Eterno desde ahorita, you're going to say to the Eternal voy from a tener now, control en eso, I'm going to no have quiero control pecar over that. I don't want no to quiero difamar a nadie, I don't want to defame anyone. ¿Sabes? Do you know, en estos últimos días during this past day, antes de Yom Kippur, before entramos Yom este Shabbat, Kippur, we started this Shabbat, hay memes de todo en internet, there are memes of sobre in the internet, el presidente de la República, sobre esto, sobre el otro, here, ¿sabes? About this, about that, you a know? Mí eso no me interesa. I don't care about no that. Me consta nada. I'm not sure no of me that. Interesa. I don't care about no pierdo that. El tiempo. I don't lose my time. La idea es esta, this hermanos, idea, por favor, brothers, entendamos. Please, no perdamos tiempo let's en
el tiempo en vanidades, ya lo leímos. Our time in vain things. No we lo just pierdas. Read it. Don't lose it. Si te llega un rumor, if a rumor gets to you, de esto, del otro, this, no that, creas, no seas cómplice de pecado. Don't be part of that sin. Salmo 130, amén. Psalm 130. De lo profundo, oh Yahweh, a ti clamo. Adón, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Yahweh, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Adón, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas adorado. Esperé yo a Yahweh, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Yahweh más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Yahweh, porque en Yahweh hay compasión y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Este salmo, this psalm, pueden por favor anotarlo. You can please take notes of it. Y tú que hablas inglés, seguirlo. And you that speak English, you can follow it. Pero llevarlo por obra. But to do it. Vamos a ir ahora now let's go a una to cita a verse que es mucho, muy importante. That it's really, really important. Todas las citas son importantes. All of the verses pero hay are citas important. Que sobresalen. But there are ones that are vamos a Mateo, por let's, favor. Let's go to Matthew, please. En el capítulo 1 y en el verso 21. Verse 21. Mateo 1:21. Matthew 1:21. Por favor, amén. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yahshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, now, hemos aprendido que su nombre es Yahshua. We have learned that his name Shua, is Yahshua. Salvación. Shua, salvation. La salvación de Yahweh. The salvation of Yahweh. Él mismo. Himself. Ahora, now, vamos a ir a Tito, por favor. Let's go, please, y pueden ir Titus. Anotando con calma las citas. And you can take notes of vamos the a ir a Tito let's go en to el 2:14. 2:14. 2:14 de Tito. Amén. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Las buenas obras works, es llevar a cabo los mandamientos de Elohim. It's to do the commandments esas of Elohim. Son las buenas obras. Those are the las good mitzvot, works, the mitzvot, los mandamientos del Eterno. The commandments of the eternal Father. Ahora vamos a Éxodo 19, now let's go to Exodus por favor, 19, please. Verso 5. Verse 5. Éxodo 19, Exodus 19, verso 5. Verse 5. Vean qué preciosa declaración del Eterno. Look how precious declaration aprovecha of the eternal este Shabbatón de Yom Kippur. Take advantage of this Shabbaton of Yom Kippur. Éxodo 19:5. Exodus 19, verse 5. Amén. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahora now, entendemos que nosotros como pueblo somos people, el especial tesoro del Eterno. We are the special treasure of the eternal hagamos Father. Caso a la recomendación let's take advantage de Yahweh. Let's hear the recommendation vamos of Yahweh. A Deuteronomio let's go to Deuteronomy, por favor 4:20. Please 4 verse 20. 4 4 verso 20. Verse 20. Vamos para allá, por favor. Let's go there, please. Búsquenlo todos. All of you look y vayan right. Anotando las citas. And take notes of the verses. Amén. Pero a vosotros, Yahweh os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Ahora muchos now many, dudan que aquí está la descendencia de la casa de Israel. Doubt that here is the inheritance of the house of recuerden, Israel. Recuerden, no vamos a gritar ni nada. Do you remember we're not going to shout or anything? No. Pero ciertamente aquí está la descendencia de la casa de Israel. But certainly here is the inheritance of the house of Israel. Muchos son incrédulos. Many don't believe. Estoy hablando en general del mundo. I'm talking generally in the world. Muchos, muchas, many. Prácticamente todos los que no creen, ¿verdad? Lógico. Everyone that doesn't believe, of pero course. Aquí está la descendencia de la casa de Israel. But here is the inheritance of the house of Israel. Deuteronomio 7, Deuteronomy 7 verso 6, verse 6 vamos para allá let's go there, adelantito a little bit Deuteronomio ahead. 7 verso 6 Deuteronomy 7 verse 6 amén. Porque tú eres pueblo Kadosh a Yahweh, Yahweh tu Elohim te ha escogido para hacerle un pueblo especial
más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Así es de que es un pueblo escogido, somos un pueblo escogido. We are a chosen people. We are a chosen people. El Eterno quiere que le obedezcamos en todo. The Eternal Father wants us to obey him in everything. Si él dice, tú tienes que ser santo como yo soy santo, lo hacemos. If he says you have to be holy just as I am holy, we have to do it. Él nos apartó. He puts us away. Vamos a Deuteronomio 14, verso 2. Let's go to Deuteronomy 14. Ahí adelantito. A little bit ahead. Deuteronomio 14. Deuteronomy 14. Verso 2. Verse 2. Vamos para allá, por favor. Let's go there, please. Deuteronomio 14, verso 2. Deuteronomy 14, verse 2. Take notes of it. Amén. Porque eres pueblo kadosh a Yahweh, tú Elohim, y Yahweh te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. No podemos nosotros arremedar o imitar más bien al mundo. Imitate the world. No, tenemos que se note que somos diferentes. May it be seen that we are different. Que se note que somos diferentes, amados. May it be seen that we are different, beloved. Vamos adelante a Deuteronomio 26. Let's go ahead and Deuteronomy 18, por favor. 18, please. Deuteronomio 26, Deuteronomy 26, verso 18. Verse 18. Amén. Y Yahweh ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Entonces guardemos todos sus mandamientos, no algunos, no la mitad, todos sus mandamientos. Y recuerda, Yahshua es quien nos escogió. Vamos a primera de Pedro, primera de Kefas, 2, verso 9, por favor. Primera de Pedro 2, verso 9. Vamos para allá y anoten las citas. Let's go there and take notes. Para que tú después me ayudes a ministrar Yom Kippur. So you can later help me to minister Yom Kippur. Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real keuná, nación kadosh, pueblo adquirido por Elohim, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mal traducido como sacerdocio. Muy mal traducido. Vamos a leer el Salmo 25, por favor. Salmo 25. Y anoten la cita. Amén. A ti, oh Yahweh, levantaré mi alma. Elohim mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Yahweh, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad. Enséñame. Porque tú eres el Elohim de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Yahweh, de tus bondades y de tus compasiones, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu compasión, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Yahweh. Bueno y recto es Yahweh, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Yahweh son compasión y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Yahweh, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Yahweh? Él enseñará el camino que ha de escoger, gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Yahweh es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Yahweh, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten compasión de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas, mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira a mis enemigos cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Elohim, a Israel,
de todas sus angustias. Bendito es el Abba Kaddosh. Blessed is the Abba Kaddosh. Vean qué hermoso. Look how el verso 14. Verse 14. La comunión íntima de Yahweh es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. The secret of Yahweh is with them that fear him, and he will show them his covenant. Entonces ciertamente ya se fijó en ti. So then certainly he already looked Ahora at you. Tú fíjate en él. Now you looked at him. Y los que son kadoshim sigan adelante. And the ones that are kadoshim keep going. Y los que no lo son, arrepiéntanse, porque el tiempo es corto. Because time is short. Leeremos ahora Now we will read el Salmo 32. Psalm 32. Salmo 32. Psalm 32. Por favor. Please. Muy dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Muy dichoso el hombre a quien Yahweh no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahweh. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo Kadosh en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Yahweh le rodea la compasión. Alegraos en Yahweh y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Bendito es el Abba Kaddosh. Blessed is the Abba Kaddosh. Abba Kaddosh, Abba Kaddosh, ten compasión de nosotros. Have mercy of us. Escucha compassion. Nuestras oraciones. Listen to our prayers. Necesitamos We need ser perdonados. To be forgiven. Ahora Now, leamos el Salmo 78. Let's read Psalm 78. Pero del Salmo 78, but from Psalm 78 solamente el verso 38. Only verse 38. Salmo 78. Psalm 78. Por favor, búsquenlo. Please look for it. Repito, Salmo 78. I repeat Psalm 78. Verso 38. Verse 38. Amén. Pero él, compasivo, perdonaba la iniquidad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Ciertamente, Certainly, Moshe intercedió por Israel, Moshe prayed for Israel, y el Eterno no los destruyó. And the Eternal Father didn't destroy them. Por eso estamos acá. That's why we are here. Como dice aquí, Just as it says here, Él es compasivo. Y perdonaba la maldad y no los destruía y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Pero no abusemos de su bondad, no abuses de su bondad. Si necesitas arrepentirte, hazlo ya. Hazlo ya. No esperes para mañana. Don't wait for tomorrow. Vamos al Salmo 79. Let's go to Psalm 79. En el verso 9. Verse 9. Por favor, Salmo Please. 79. Psalm 79. Verso 9. Verse 9. Amén. Ayúdanos, oh Elohim, de nuestra salvación, por el esplendor de tu nombre, y líbranos, y perdona nuestros pecados. Por amor de tu nombre. Por amor de tu nombre, Abba Kaddosh. For your name's sake, perdona Abba nuestros Kaddosh. Pecados. Forgive our Por sins. Amor de tu nombre. For your name's sake. Por amor de tu nombre. For your name's sake. Vamos al Salmo 85. Let's go to Psalm 85. Se va a leer completo el Salmo 85. It's going to be read completely. Por Psalm favor, 85. Búsquenlo. Please look for it. Salmo 85. Psalm 85. Amén. Fuiste propicio a tu tierra, oh Yahweh. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo. Te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Elohim de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Yahweh,
tu compasión y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Yahweh Elohim, porque hablará Shalom a su pueblo y a sus Kadoshim, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite su esplendor en nuestra tierra. La compasión y la verdad se encontraron, la justicia y la Shalom se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Yahweh dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. No te vuelvas a la locura. Don't go back to madness. No. No, mejor no. Vuélvete a la sensatez. Go back to wisdom. A la santidad. To holiness. Ahora leamos el Salmo 103. Now let's read Psalm 103. Vamos para allá. Let's go there. Este Salmo también. This Psalm also se leerá completo. Is going to be read completely. Salmo 103, Psalm para que lo anoten. 103, so you por can favor, take notes of it, please. Amados hermanos. Beloved brothers. Amén. Bendice alma mía a Yahweh. Y bendiga todo mi ser su Kadosh nombre. Bendice alma mía a Yahweh, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y compasiones, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Yahweh es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moshe y a los hijos de Israel sus obras. Compasivo y bueno es Yahweh, lento para la ira y grande en compasión. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su compasión sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Yahweh de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no la conocerá más, mas la compasión de Yahweh es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Yahweh estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Yahweh, vosotros sus malajín, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Yahweh, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Yahweh, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía a Yahweh. Y bendigamos a Yahweh. And let's bless Yahweh. El verso 10, verse 10 es algo que he ministrado a muchos hermanos. Is something that I have ministered to a lot of brothers. Que me dicen, they say estoy to me, padeciendo esto, I'm going through this, tal vez sea por esto, que el Eterno me está castigando, etc. Pero la realidad es que muchas veces no es así. But the reality is that no many times es así. It's not like that. It's not dice like el verso 10, verse 10 says, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. He has not dealt with us after our sins. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Nor rewarded us according to our iniquities. La verdad es que si nos hubiera pagado conforme a nuestros pecados ya no existiríamos. The truth is that if he had rewarded us according to our sins or iniquities, we wouldn't be alive anymore. Vean qué hermoso el verso 11. Look how beautiful verse 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra. For as far as the high heaven high above of the earth, engrandeció su compasión sobre los que le temen. So great is his mercy toward them that fear him. Por eso temamos a Yahweh, so amados a Yahweh, beloved to him. Ahora, now, algo que quiero también ministrar el día de hoy, something that I also want to minister es esto, today is this. Y si lo tienes, quítatelo hoy. And if you have it, take it away today. Odio, hate, resentimiento, celos,
lógico, por falta de perdón. El odio te saca de la salvación. El odio con sus rencillas, amarguras, rencores, resentimientos, envidia por los que tienen más, amor al dinero, pasiones, el ser fastidioso con los demás. Todo esto indica que los hombres se quisieran tragar unos a otros. Dice el Tanakh que no seamos malvados ante los ojos de Elohim. Hemos estudiado el Salmo 1. We have studied Psalm 1. Ya está ministrado en el canal de la Congregación Gozo y Paz. La idea es esta. This is the idea. Que nosotros debemos ser kadoshim. Is that we have to be kadoshim. Muy dichoso el varón que no anduvo consejo de malos. Blessed is the man that was not in the advice of the wicked. Ni estuvo en camino de pecadores. And in the way of sinners. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torah de Yahweh está su delicia. Y sigue el Salmo. Pero si tú te has sentado para chismear de los demás, este Salmo no es para ti. No eres muy dichoso. Estás en maldición. Necesitas arrepentirte. Vamos por favor a Isaías en el capítulo 28, en el verso 8. Entonces tomemos en cuenta, pero de corazón, todas las citas que leyeron nuestros hermanos. Isaías 28, en el verso 8. Vean cómo dice Isaías 28, verso 8. Look how it says, Isaiah 28, verse 8. Lo he ministrado en años pasados. In past years. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. For all tables are full of vomit and filthiness, so that there is no place clean. Entonces, so en lo físico, in the physical, tu mesa puede estar limpia, your table libre de clean, moscas, libre de suciedad, de mugre, de toda things, pestilencia. Of any kind. Pero en lo espiritual puede ser un chiquero, un lugar de puercos. No lo hagas eso. No lo hagas. O llena de vómito. No. Mejor que nuestra mesa sea como lo que ya ministré en Ezequiel 41, verso 22. La mesa de Yahweh. Entonces no hables palabras vacías, ociosas, etc. Para que brille la Torah de Yahweh en tu rostro. So the truth of Yahweh can shine on your face. El arrepentimiento sincero, true repentance, es muy grande. It's really big. Va de tu boca al trono de Elohim. To the throne of ¿Recuerdas Elohim? El arco iris, remember the rainbow, que hay en el trono, alrededor del trono de Elohim. That is around the throne. Eso of significa Elohim. Compasión. That means compassion. Entonces el que hoy se arrepienta de todo corazón, ese arrepentimiento, tus oraciones, your prayers, tu clamor, your clamor, inclusive tus lágrimas, even your tears, llegarán al trono de Elohim. Are going to go up to the throne of Elohim. Ese es el verdadero arrepentimiento que el Eterno quiere. That is the true repentance that the Eternal Father wants. El falso arrepentimiento, fake repentance, es decir, lo que no es arrepentimiento, that means what is not arrepentance, sale de la boca de la persona, goes out from the mouth y of the no person, llega al trono de Elohim. It doesn't go to the throne of Elohim. Ahora, now, que en todo tiempo, dice el Tanakh, that all the time the Tanakh tu vestimenta esté blanca. Your dressings be white. Eso lo vimos en Qohelet 9, verso 8. In Qohelet 9, verse que tu vestimenta 8. Todo el tiempo esté blanca. May your dressings all the time ya be lo white. Ministré. I already ministered. Nos casemos that. O no nos casemos. We get married or not, pero don't lo importante get es que estemos en el reino. But the important en el thing reino is to be de Yahweh. Kingdom, in the kingdom con Él. Of Yahweh, with con Él. Him, with para him. Vivir por la eternidad to con live Él. For eternity with him. Entonces no es que no es posible, so it's that it's que not possible un día tengas tu vestimenta blanca that one day you have a white dressing, y a otro día te lo quites, and the next day you take it la off, tires y you te put pongas it away, la vestimenta and you put on del pecado, the sinful ni dressing, siquiera la vestimenta del arrepentimiento, del cilicio, not even the sackcloth, the dressings of repentance, no, de aflicción, no, of affliction, no, sino que te quitas la vestimenta blanca, but that you take off your y white te pones dressings, una sucia, and you put on a dirty y entonces one, empiezas a lanzar chisme, difamación, to gossip, to defame, cosas que no te constan, things that you're not sure hablas about, de más you took, y te you maldices, more, and you curse yourself. Entonces que todo tiempo so tus vestiduras estén blancas, huele Eclesiastés 9, verso 8.
Yo estoy hablando así, tú no te das cuenta. I'm talking like this, you don't pero notice. Aquí mismo hay varios nuevecitos right y nuevecitas que están apuntando. There are many new ones, y eso me da mucho gusto. Ahora, otros pensarán esto. They might think this. Van a postergar su arrepentimiento. They're going to postpone their hasta repentance. Seguir complaciéndose en el mundo. Until keep having pleasure in the world. Otros van a decir, bueno, others are going to say, mañana well, o pasado, tomorrow, el próximo or the Shabbat, after, the next Shabbat, en Sukkot, ya me arrepentiré, Sukkot, dejaré el pecado, sea cual sea. No, el is. Problema es que el Eterno va a lanzar un veredicto the en este día. Is that today the Eternal Father de tarde is going a noche, de tarde a tarde. From evening to evening. Entonces yo ministré hace un año so I ministered a year ago, los pasos the steps, que están en el Tanaj, that are in the Tanaj para arrepentirse. For a repentance. Uno, first, avergüénzate. Being ashamed. No vamos a ir para allá. We're not going to go there. Pero eso está en Jeremías 31, but that is in Jeremiah verso 19. 31, verse 19. Jeremías 31, 19. Jeremiah 13, entonces primero, verse 19. Avergüénzate. So then make a una repentance persona first. Que ni siquiera se avergüenza a quiere decir make a repentance, que no tiene la más mínima intención de arrepentirse. That they don't have even the smallest intention to make dos, a repentance to. Humíllate. Humiliate yourself. Humiliate yourself. Salmo 51. Psalm 51. No vamos para allá. We're not going there. Verso 17. Verse 17. Repito, Salmo 51, verso 17. Psalm humíllate. 51, verse 17. Todos los kadoshim tuvimos que pasar por eso. We have to go through it. Y también puedes encontrarlo and also you can find en Isaías 66, in Isaiah 66, verso 1 y 2. Verses 1 and 2. Entonces ya te avergüenzas, so then you te humillas, you're ashamed, you y make, el tercero es proponerse. To propose, es el proponerse dejar el pecado. To have the purpose ya no of volverse sin. A no volver a pecar. No to commit a sin again. Ya lo vimos en Proverbios 28, we saw that in verso Proverbs 13. 28, verse 13. Ahora, now, una cosa importantísima. A really important thing. El nivel de arrepentimiento, the level of repentance, ¿de qué depende? What is, does it depend depende on? Del dolor genuino it depends on the genuine por haber ofendido a Elohim. Pain because of the they offended Elohim. Es un barómetro. It is es like como un termómetro. Like a thermometer. El nivel de arrepentimiento the level of repentance depende del dolor genuino of the genuine por pain haber ofendido a un Elohim tan bueno y bondadoso. For offending a so good and so good for Elohim. Porque una persona because a person que no demuestra that doesn't show un genuino dolor a true pain, dije genuino is it the true verdadero one, a genuine no one, falso not fake sino genuino one, but genuine. Entonces si la persona dice if the person says, me arrepiento de mis pecados perdóname Abba sin, el Eterno me, Abba, ve el dolor genuino the genuine y, pain, y ese, eso va a depender entonces el grado va a decir el grado de arrepentimiento que tiene and that's going to indicate the level of repentance that they have. Porque entonces la persona sufre y eso es bueno. Because then the person suffers and that's good. Se purifica el alma. So it's purified. Gracias a Yahshua Mashiach. Thanks to Yahshua Hamashiach. Recordemos, solos no podemos salvarnos. We cannot save being saved by ourselves. El número 5. Number 5. Que se note el arrepentimiento. May the repentance be shown. Be ¿cómo? Seen. How? Poner en práctica los mandamientos. To put in practice the commandments. Si una persona no pone en práctica los mandamientos, if a person doesn't put in practice the commandments, no está arrepentida. Is not, doesn't make a repentance. Si sigue haciendo chisme, if they keep gossiping, etcétera, 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 tantos pecados, so no está arrepentida. They haven't made a repentance. Porque dice la Torah, no andarás chismeando entre tu pueblo. You are not going to be bad-mouthing. Entonces que se note. So may it be shown. Vuelvo a repetir, como al principio de este sidur. Just as the beginning de nada serviría, de nada, hermanos, nothing, que nos hubiéramos quitado nuestros anillos, nuestro reloj, ustedes, hermanitas, sisters, sus atavíos, si siguiéramos siendo los mismos. If we stayed in the same. Ahora, now, vamos a esa cita. Let's go to porque muchos hermanos tenían dudas de los nuevos. Many of the new en Éxodo have doubt about this. 33, por favor. Exodus 33, please.
El Eterno estaba enojado. The Eternal Father was mad. Y Él los iba a destruir. And he was going to destroy them. Entonces, ellos tenían que mostrar so they have to un show nivel de arrepentimiento. A level of repentance. Y eso iba a depender del dolor genuino que sintieran. And that was going to depend of the genuine pain. Pero that they recuerden, felt. But remember, todo fue por la compasión del Abba Kadosh. Everything was because of the compassion of the Abba Kadosh. Yo lo voy a leer en español nada más. It's only, I'm going to only read it in Spanish. Tú que hablas en inglés, and you that speak lo English, lees, you are going to es read Éxodo 33, Exodus 33, verso 1, verse 1 al 6. To 6. Dice así: says like this. Yahweh dijo a Moshe: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el Malach, y echará fuera el Cananeo y el Amorreo, el Eteo, el Fereceo, el Ebeo y el Jebuseo. La tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos. Porque Yahweh había dicho a Moshe: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Entonces aquí está claro, so here it's clear, que es un mandamiento en la Torah. That it is a commandment in the Entonces Torah. Por eso nadie venimos ataviados el día de hoy. So that's why none of us came with an attirement or Ahora, ornament today. Hay que apartarse de todo tipo de glotonería en este día. Now during this day we have to stay away from any kind of gluttony. Y siempre. And always. No nada más en este día. Not just during this day. La glotonería es pecado. Gluttony is a sin. Hay un audio, there's an en audio la página gozoypaz.mx. In the website Joy and La glotonería es pecado. That gluttony is a sin. En Lucas 21, in Luke 21 verso 34, verse 34, dice Yahshua Mashiach, Yahshua Mashiach que nos lo guarde, guardemos de toda glotonería y embriaguez. That we have to stay away from any kind of gluttony. Entonces, and si no fuera pecado, so if it was no not lo estuviera diciendo el Todopoderoso. The Almighty would not be saying it. Por eso nosotros estamos ayunando. That's why we are fasting. Pueden anotar esta cita nada más. You can take notes of this Deuteronomio 32, verso 15. Deuteronomy 32, verse 15. Y Proverbios 30, Proverbs 30, verso 9. Verse 9. Entonces, no busquemos lo prohibido. So let's not look for the forbidden. Busquemos lo que es bueno. Let's look for what is good. Dice el Tanaj, el Brit Hadashah, the Brit Hadashah, el nuevo pacto, the new covenant. Buscad lo que es bueno. En eso pensad. Look for what is good en and eso think pensad. About it. Think about Ahora, it. El número 7. Now, number 7. Con las partes with the parts de tu cuerpo con que pecaste. Of your body with the ones Ahora you committed cumple the los mandamientos. Now do the commandments. Las manos, hands, no nos las dio el Eterno para pecar, the Eternal Father didn't give them sino to para us bendecir to commit a sin, but to bless su nombre, his name, bendecir a otros, to bless others, desde luego los hermanos, of course brothers, para trabajar fuera de Shabbat, to work out of Shabbat, pero no nos dio nuestras manos para pecar. But he did not give, no, he gave no. us the hands Entonces, to commit a sin. Sí. No. Si pecaste con las manos, entonces hands, tus manos ahora que sirvan para adorar a Yahweh. To praise Yahweh. Ahora, número 8. Sí se pueden controlar las pasiones. You can control your passions. Sí se pueden. You can. Sí, sí yes, se pueden controlar yes. las pasiones. You can control your passions. Hay que reconocer el pecado. We have to recognize the sin. Confesar el pecado to a Yahweh. Confess the sin to y no Yahweh. Volverlo a cometer. And not to do it again. Miren, Look, digo esto como médico. I say this as a doctor, y no peco por decirlo en Shabbat. And I don't commit a sin y en este Shabbatón de Yom Kippur. And during this Shabbaton of Yom Kippur. El enfermo debe cuidarse de ciertas cosas, they have to take care of de ciertos alimentos things, cuando se está recuperando la salud. When they are getting back their health. ¿Por qué? ¿O Why? Para qué? Para evitar recaídas. To avoid Lo mismo el que está arrepentido. The same, the one Te debes cuidar de ciertas cosas you have to stay away para from que no things. Caigas en tentación. So you don't fall in temptation. Tienes que parar en alto el pecado. To stop them dry, those porque sins. Si no, Because if cada not, transgresión each transgression se volverá más grave will become worse. Y ya no vas a ver después. And then later you're not going to see.
vas a pensar que el pecado es permitido. You will think that sin y no, is allowed, no es permitido. It's not allowed. Ya no vas a discernir entre tu mano derecha y la izquierda. Then you're not going to discern in between your right and your left hand. Recuerden que los demonios de adulterio van de generación en generación. Remember the demons of adultery go generation by generation. Tienes que pasar por liberación demoniaca. You have to go through demonic deliverance. Y hay dos audios, liberación demoniaca 1 y 2 en la página gozoypaz.mx. Temas de la salvación, temas de arrepentimiento, todo lo que dice el Tanaj. Hemos tratado de abarcar lo más que hemos podido gracias al Eterno. Una cosa importante, perdón que sea tan repetitivo, no difamar, es decir, no dar falso testimonio. Ese es uno de los 10 mandamientos. Restituir, ya lo leímos en Isaías, es decir, corregir el daño hecho a otros, pagar económicamente lo que se debe a otros, no te escondas, eso es pecado, hacer tefilá para que el Eterno te perdone, hacer justicia, y entonces de esa forma uno se libra de la muerte eterna. Y entonces tenemos vida eterna en Yahshua Mashiach. Then we have everlasting life in Yahshua HaMashiach. Hasta aquí voy a dejar la ministración. I will leave the ministration here. Y si el Eterno lo permite, and if the Eternal Father allows us, continuaremos mañana, we will keep going, aunque tomorrow, todavía no termina el Sidur como tal. Even though the service por is not favor, over todavía yet, no termina el Sidur como the tal. Service is not over. Lo que sí, guarden su Tanaj, por favor. What you can do is you can close your Tanaj. Close your Tanaj, please. Guarden su Tanaj, amados Ahim. Close your Tanaj, beloved Ahim. Toda Gaba. Me va a caer el cronómetro. Toda Gaba. Ahí, sentaditos. There, sitting. Abba Kadosh, Abba Kadosh, he ministrado tu palabra. I have ministered your word. Tú eres bueno. You are good. Y tu gran compasión es eterna. And your great compassion is forever. Abba, por favor, escucha nuestras voces. Abba, please listen to our voices. Elohim es lo jalenu. Perdónanos. Forgive us. Perdónanos a nosotros. Forgive perdónanos. Us. Forgive us. Ten compasión de nosotros. Have compassion of us. Yeso de Elohim Jahva. Es necesario demostrar el amor, hermanos. It's necessary to show love, brothers. Lihiyot meushar, para ser feliz en esta vida. To be happy in this es necesario demostrar el amor. It's necessary to show love. ¿Y en dónde? Where? Baolanase, en este mundo. In this world. Y en este mundo, amados. And in this world, beloved. No todo es malo. Not everything no is todo bad. Es malo. Not everything is Lehavid bad. Mesaviv. Mira alrededor. Look around you. Hay cosas buenas. There are good things. Ve el Javid Beshamayin. Y sobre todo mira al cielo. And of course look at the sky, look at heaven. ¿Y por qué mirar al cielo? And why to look? Yetzetz Hahamet. Allí está la verdad. There is the truth. Y él es Yahshua Mashiach. He is Yahshua Hamashiach. Lo le acabo. No retardes en venir. No te tardes en venir. Don't be late in coming. Ha zman katzar. El tiempo es corto. Time is short. Elohim magia bekarov. Elohim viene pronto. Elohim is coming. Él viene soon. Pronto. He is coming soon. Hagamos arrepentimiento, amados. Let's make ahí sentadito beloved. En tu lugar. There. Hagamos arrepentimiento. Sitting in your place. Let's cambia make de vida. Repentance. Yo te deseo change de veras. I wish no, se, no se muevan de donde están. Don't move from where yo you te are. Deseo lo mejor. I wish you the best. No se muevan. Don't move. Sí. Díganle, Padre, perdónanos. Say, Abba, forgive me. Perdona. Forgive. Perdona. Forgive. Perdóname. Forgive me. Y perdónanos, Abba, and como pueblo. Forgive us, Abba, as a people. Yahweh viene pronto. Yahweh is coming soon. Él viene pronto. He is coming soon. Elohim Ekaro. Él viene pronto. He is coming soon. Falta muy poco tiempo, amados. There's no much time left, brothers. Ahora abre tus now, ojos, pongámonos de pie. Open your eyes, let's stand up. Pongámonos de pie. Let's stand up. Y hagamos una tefilá. And let's make a tefilá.
Abacados, hemos iniciado este sidur, este gran día de Yom Kippur. Sabemos que tú darás un veredicto. No queremos salir reprobados, Abba. Queremos salir aprobados, Abba. Perdónanos. Cada uno de ustedes, amados Ajina, allá y acá, haga un genuino arrepentimiento. El Eterno es bueno. El Eterno es bueno. Te está dando otra oportunidad. No la desperdicies. No la desperdicies. Apártate de las malas influencias. Pide los dones del Ruach HaKodesh para discernir. Si alguien te quiere hacer tropezar en la Torah, o que hables mal de los hermanos, no caigas en esa trampa satánica. No seas partícipe de los pecados. Abba Kadosh, yo bendigo a mis amados Ajim con la bendición que tú dijiste a Moshe, que dijera a Aarón, que diéramos todos los levitas. Para tu Kabod lo digo, iremos a descansar, Abba, pero oraremos de madrugada pidiéndote perdón como pueblo, como congregación, gozo y paz mundial y local. Abba Kadosh, tú eres bueno y tú perdonarás a aquel que genuinamente se arrepienta. Llevareje Adonai Yahweh Beishmereja Adonai Yahweh, panabeleja bijuneja isa Adonai Yahweh, panabeleja bijuneja beasheleja shalom, beshen ado Yahshua HaMashiach, toda gabá, omen, beomen. Ahora, now.